dins de la democràcia formal o burgesa o... I aquest fòrum pretén ser una instància d'intervenció al territori per treballar d'una manera transversal i des de diferents focus d'actuació, educació i comunicació sobre la bona visibilització o representació de la imatge, doncs, no només del sud, sinó també d'aquestes comunitats que de vegades són menys afavorides, més invisibilitzades o menys menystingudes a nivell, doncs, social, diguéssim, no? Jo he sentit dir una xerra que estan entre els dos. Tu i tu sou responsables dels vostres impostos, de les bales que dispara l'exèrcit espanyol i, per tant, tot l'europeu, si voleu, a l'Afganistan. Ah, per favor, hasta ahí podíamos ver. Està dirigit principalment aquí, als professionals de la comunicació i periodisme i sobretot també a professionals que treballin amb ONGs o entitats similars que tinguin ganes, no, d'enfatitzar la importància aquesta de lo que és un bon exercici comunicatiu per donar a conèixer d'una manera positiva i d'una manera complexa quin és el valor de la diferència, sobretot en projectes socials, culturals, etc. Tenia que ver con lo que planteabas de por qué tanta desconfianza. Además, ha sido pues, cuestiones bastante importantes, ¿no? El comportamiento de las... La comunicación, evidentemente, es una herramienta que tenemos las organizaciones sociales para trasladar a la sociedad lo que estamos haciendo. Y en el caso de las organizaciones de cooperación internacional para el desarrollo, para trasladar una determinada manera de ver el sur, ¿no? Muchas veces da la sensación de que la imagen que tenemos es la de personas que no tienen, digamos, capacidad para tomar las riendas de su propio desarrollo, ¿no? Esto no es así, eso no responde a la realidad. Un país no nace pobre, son países con muchos recursos que han sido, digamos, saqueados en muchos casos por sus gobiernos o que han sido países con una carga de deuda externa que es un límite, una limitante muy fuerte para sus procesos de desarrollo, ¿no? Todo eso intentamos que trasladarlo desde el trabajo de comunicación. Muchas veces la propia imagen del sur que transmitimos las organizaciones es de, a través de imágenes de niños, de imágenes de personas en situaciones de catástrofe, en conflictos bélicos. No hemos sido capaces de mostrar la realidad del sur en toda su complejidad. A la menor mía dejan cuidando a la niña más tiernita. Hay que pensar en estrategias complejas de comunicación que tienen que ver con campañas que se realizan en medios, como puede ser con campañas de publicidad, pero también tiene mucho que ver con la manera en que esa organización se comunica en general con la sociedad, aunque lo más visible sea quizá esas acciones puntuales para una colaboración económica que se solicita, ¿no? No debemos hacer de eso lo único de nuestro objetivo. Hay detrás de todo eso un trabajo de transformación social, de creación de un nuevo proyecto de sociedad más solidario, más humano y que se construya entre todos, más colectivo también, ¿no?